Good evening. Good evening, class. ¿Escuchan? Hello, can you hear me or no? Am I the problem? Hello, Gerson. Hello, Olga. Hello, Zuleima Rodriguez. Hello, Karen. Hello, Marlene. Hello, Christy. Can you hear me? Hello? Good evening, teacher. Good evening, Zuleima. How are you? I'm fine, teacher. Good, I'm glad to hear that. Okay, excellent. Hello, Gerson and Olga, are you there? Good evening, teacher. Good evening, Karen. Hello. And Marlene, Christy. Hello, good evening. Good evening. Good evening. Good evening, how are you? I'm fine, thank you. Good, good. All right, excellent. All right. We still have some people that I don't know if they're here because they haven't turned on the camera and they're not answering. Gerson, Christy. Gerson, Christy. No, not here. Gerson, Christy. There's Christy. Hello. And Miguel. Miguel, are you there? Miguel? Hello, hello, teacher. Good evening. Hello, good evening. Good to see you, Miguel. From back to front early. Hello. Okay. All right. So we're going to be taking the attendance right now so that we don't get a late already, because I think we're a little bit late. Oh no, actually no, we're fine. We're fine. Okay, give me a moment. Okay, so we're gonna start with Alejandra. Okay, nos van a hacer falta un montón. Alejandra? No, right? Okay. Cristina? Cristina, no la veo, no. Okay. All right, what about Annie? Is Annie here? No, Annie's not here? Okay, Mari? Mari? No, okay. All right, Carolina? Carolina? No? Okay. Christy? Oh, I see. La primera. Present. All right. Welcome, Christy. Gerson? Present. Welcome, Gerson. Thanks. Karina? Karina? Sara Torres. No, right? Okay. Linda? Linda. Who are in the box here? I got a truck card for Traore.
Mari? With the ball, and then resulted having to try and help out. Marlene? Awesome. In so many ways. All right, welcome, Marlene. Plus, yes. And Maida? It's beyond dust on the dining try, all right. Maida? Wait for the cross try, all right, then goes for goal. And it's. And Miguel? Present, teacher. Present. The package of the PK! And Nelson? Nelson? No? Okay. All right. Norma? Present, teacher. All right. Great. Welcome, Norma. Thank you, teacher. And Olga? Present, teacher. All right. Welcome, Olga. Rafael. Rafael. No. Zenaida. Present, teacher. Okay. Well, welcome, Zenaida. Thank you. Zuleima Rodriguez. Present, teacher. All right. Welcome, Zuleima. And Argelia. Present, teacher. Okay, very good. Nancy? Nancy? Okay. Juan Carlos? Present, teacher. Okay, welcome, Juan Carlos. Karen? Present, teacher. Okay, very good, Karen. Welcome. Thank you. Zuleima Melgar? Not here. And Carla. Not here either, right? Okay, all right. Okay, so I just want to make sure that I didn't miss anybody. So I didn't hear Alejandra, Cristina, Annie, Mari, Carolina. Present, teacher. Ah, okay. All right, welcome, Carolina. Karina, Linda, Julia. Present. Ah, okay. Welcome, Julia. Mayra, Nelson, Rafa. And Nancy, Zuleima Melgar, and Carla. Okay, very good. Okay, guys and girls. Today we are going to start our class. Just a second, guys. Give me a moment. Okay. Antes de empezar, chicos, quería preguntarles, sé que ya estamos a finalizar el curso. Primeramente, ¿cómo vamos con los documentos? ¿Ya pudieron averiguar cómo están ahí con su compañía? Si ya Recursos Humanos lo mandó, todavía estamos pendientes de eso. Cuéntenme, ¿cómo estamos con todo? Sí, sure. En mi caso, yo lo envié ya hace una semana y ya está listo. Ah, perfecto, excelente. Gracias, Carolina. Muchas gracias. Okay. Teacher. Ajá. Sí, Miguel, en mi caso me dijeron de que en esta semana van a pagar la planilla del mes de enero. Entonces, yo le escribí a una persona allí en inglés corporativo. Y me dijo de que me iba a averiguar porque todavía no sabía la fecha límite en la que se iba a presentar la documentación. Ajá, ok. Pero esta semana yo resuelvo eso. Ok, perfecto. ¿Cree usted entonces que ya, cuando dice esta semana prácticamente solo quedaría mañana, ¿verdad? Mañana más tardar el lunes. Pagan la planilla porque igual, ¿verdad? Todavía el vencimiento es hasta el 28, entonces. Sí, es cierto. Entonces, por esa razón, ¿verdad? Habían mandado un WhatsApp que decía que la ficha límite era el 21, pero creo que, no sé, quizás hubo error porque
A la muchacha que le escribí, que le correspondía ese WhatsApp, me dijo de que iba a averiguar, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Bien. Bien, bien, bien. Ok. Excelente. ¿Qué hay de los demás? ¿Cómo vamos con eso? Cuéntenme. Yo, teacher. Sí, dígame. La semana pasada los enviaron. Ah, excelente, excelente. Ok, entonces no, no tenemos problemas ahí. Ok, muy, muy bien. Ok. ¿Sí? Conmigo ayer los mandaron, me dijeron, porque yo le llamé a Recursos Humanos y pregunté. Ajá. Y me dijeron que sí, que ayer mismo los iban a mandar. Ah, qué excelente. Ok, muy bien, muy bien. Ok, me alegra mucho escuchar que ya hay muchos que ya los han mandado. ¿Alguien todavía está pendiente? ¿Sabe usted si en su empresa todavía está pendiente? ¿Todos preguntaron el día de hoy? Porque eso es bien importante que pregunten. Porque si no preguntan, olvídense que les van a estar diciendo. Ellos están tan ocupados que no van a estar preocupados por eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay alguien que está todavía pendiente? Cuéntenme. Nadie está pendiente. Todos la han enviado. Yo no he preguntado, teacher, pero mañana lo voy a preguntar. Ok, ok, perfecto. No sé. Vale, entonces yo lo que le sugiero es de que se ponga un como recordatorio en su celular, ¿verdad? Para preguntar, porque lo que pasa es que durante el día estamos tan ocupaditos que se nos olvida, ¿verdad? Entonces, póngale un recordatorio en su celular para que le acuerde de preguntar. Ok. Ok. Ok, ¿alguien más que no sepa que está, o sea, no está seguro? A mí todavía no me lo han mandado, teacher, pero me dijeron que ya mañana. Ah, ok, excelente, excelente. Entonces todavía estamos con eso, pero ya casi, ok. Muy bien. ¿Alguien más? Ok. Bueno, si, como les vuelvo a decir, les vuelvo a recordar que si ustedes aún no han averiguado en su empresa, entonces pónganse ahorita mismo un recordatorio en su celular para que ustedes puedan preguntar mañana cómo estamos, porque no queremos ni quedarnos afuera ni atrasar el grupo, ¿verdad? Entonces, para que todos estemos al día y podamos salir con todo, aseguremos de preguntarlo y si es posible a primera hora mañana para que tengan tal vez chance durante el día de enviar eso, ¿ok? ¿Alguna preguntita que tengan sobre eso antes de continuar? Teacher, uh-huh. Yo sí, teacher, en mi caso puedo enviar el formulario antes, pueden enviar el formulario antes y después quedar pendiente con la planilla. Eso quizás es una pregunta mejor para administración. Directamente con ellos. Okay. Sí, porque no sé cómo lo están manejando ahorita. Yo creería que lo mejor es que todo fuera junto, pero como les voy a decir, eso es algo que ellos lo manejan y es mejor que ellos le respondan. Pasó lo mismo, y yo consulté y me dijo que sí podía mandar el formulario y que estaba pendiente de mandar lo demás. Ah, ok. Entonces, del formulario me dijo que no había problema. Ok, bueno, entonces hagamos eso, sí. Eso recientemente preguntó Norma. Sí, eso fue el lunes. Ah, bien, ok, excelente. Uh-huh. Ok, muy bien. Adelantemos con eso, ¿verdad? Adelantemos y mandemos todo lo que se pueda
para mañana, si es posible, ¿verdad? Dígales en recursos humanos que aunque no hayan pagado la planilla, entonces que por lo menos mandan todo lo demás, ¿verdad? Y de esa forma, ya vayamos adelantados ahí con esos papeles, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Gracias, gracias por... Gracias. Uh-huh. Ok. Bye. Muy bien. ¿Alguna otra preguntita que tengan? No, teacher, in my case is okay. What do you mean it's okay? Like la documentación ya está bien, ya la enviaron. Ah, okay, perfecto. Okay, excellent. Very good. Okay, excellent. Okay, so in that case, bye, perfecto. Entonces no hay problema. Bye, lo otro, chicos, es que quiero también tomar ese tiempito para evaluarnos. La vez pasada que hicimos una autoevaluación fue como a mitad de curso y así que me gustaría hacerlo ahora, finalizar el curso, ¿verdad? Yo sé que todavía quedan unos días, pero ya prácticamente estamos al final. Entonces, cuéntenme cómo ha sido su experiencia, cómo se sienten ahora en comparación a los primeros días del curso, cómo sienten que vamos avanzando, vamos muy rápido, vamos muy despacio, se han sentido cómodos, un poquito atrasados ahí con la información. Cuéntenme, ¿qué es lo que, cómo se sienten? ¿Teacher? Sí. En mi caso, ya me siento un poco más, ¿cómo decirle? Ya no siento tanto nervio ni mucho miedo. Uh-huh. Sé que me equivoco, pero igual si no me equivoco nunca voy a perder el miedo a poder hablar. Correcto. Y me gusta que me exijan porque a medida que me exijan, así yo misma me exijo para poder dar un buen rendimiento. Okay. Y gracias. De nada, Zenaida. Siempre un gusto. Ok. ¿Alguien más que desea compartir sus ideas? Teacher, en mi caso, pues he sentido que ha aumentado la confianza en mí mismo. El manejar el idioma, ¿verdad? Es algo sumamente difícil, pero siento que como que usted nos ha tirado al agua, pues entonces he sentido que al mismo tiempo me ha servido en lo personal. Gracias. Ok, de bien, excelente. Pero por lo menos le enseñé técnicas de natación para poder estar a flote. Pues creo que no, pero, ay, no, pero sí estamos a flote aún. En lo personal estoy a flote. Ok. Pero sí, muy agradecido. Ok, qué bien, excelente. Ok. Teacher. Uh-huh. Sí, dígame. En mi caso, teacher, sí, yo siento que he avanzado con un poco, como dicen los compañeros, de un poco más de confianza, pero sí, yo me autoevalúo y sé que estoy a años luz todavía. Entonces, porque siempre con el problema de que, por ejemplo, ayer que usted me estaba enfrentando, que estábamos con Olga en el grupo, me sentí así como pollito porque no entendía nada. Y lo peor, que ya lo había hecho, había perdido la página y no me acordaba de qué era. Y es que me desubiqué porque un cliente me estaba escribiendo en ese momento, estaba mi jefe escribiendo. Entonces, como que me salí de eso y cuando volví a entrar ya no estaba en lo que estaba. Entonces, sí me desubiqué bastante y sí me cuesta mucho también, igual como dice Miguel Ángel. Hay muchísimo que aprender
y cabal, como dice el, usted nos tiró, ay, vean cómo hacen esto, vean, hablan porque hablan, y, pero sí, siento que bastante, bastante, no, en mi caso me cuesta bastante con entender lo que me están preguntando y obviamente para contestar, ¿verdad? Pero sí, gracias porque también hemos aprendido de usted y pues nos queda mucho pues por aprender, pero ahí vamos, ahí vamos. Yo creo que paso a paso, ¿verdad? El idioma, como dijo Miguel Ángel, no es un idioma fácil. Yo sé que aquí hay muchos compañeros, mucho más jóvenes que nosotros y que también ya han estado en clases de inglés en otras partes y que si no lo han estado, pero igual manejan más que nosotros, los viejitos, que tenemos las neuronas más achicharradas ya. Pero ahí vamos, ahí vamos. Yo creo que en algún momento, porque ya es un reto, creo que con nosotros mismos, el reto ya no es con nadie. O sea, como dijo usted, no venimos a competir aquí con nadie, venimos a competir con nosotros mismos. Y al menos en mi caso, que lo he intentado tantas veces en aprenderlo y nunca lo he logrado aprender, yo dije hoy sí, porque en los casos anteriores era tal vez porque uno estaba más joven y tenía a cargo hijos pequeños y eso quitaba, restaba tiempo, ¿verdad? Para poder uno dedicarse realmente a eso, pero pues hoy lo estoy intentando y pienso yo que en algún momento algo tiene que pegarse, como dicen el que anda entre la miel, algo se le pega y se nos tiene que pegar algo, ¿verdad? Pero sí, muchas gracias. Ok, gracias Carolina por sus palabras. Ok, ¿alguien más quiere, desea dar sus opiniones, hablar de sus sentimientos, cómo se ha sentido, qué piensa? Piche, yo. Okay. Siento que he avanzado un poquito más porque al principio como que si me cuesta va a acoplarme. Cuando nos cambian de maestro, como cada acento de cada uno es diferente. Ayer comentaba con una compañera, pero sí he sentido que he avanzado un poquito más a relación de cómo venía atrás, ¿verdad? Y sí he sentido que usted nos ha exigido y eso me gusta también porque cuando nos exigen nosotros damos más. En cambio, cuando los teachers son más suavecitos, es como que si nosotros nos estancamos, nos acomodamos y ya no avanzamos, pero hoy sí he sentido que he avanzado un poquito más. No sé el montón, va, pero lo que a como yo me autoevalúo, siento que he progresado un poco. Y gracias. Ok. Y si no sienten que no han avanzado, también díganme, ¿verdad? O sea, no piensen que porque todos dicen, ah, sí, yo he avanzado, que tienen ustedes automáticamente que decir lo mismo. No, esto es algo personal. Pero entonces, cuéntenme sus experiencias. Estamos de tímidos hoy. Vamos, chicos, ustedes pueden. Es en español, no se lo estoy pidiendo en inglés, conste. Cuéntenme. Teacher, quiero hacerle una consulta, quizás un poquito fuera del tema, no con el interés de desviarnos, sino que en la plataforma estaba viendo que en la parte de progreso dice que, al menos en mi caso, estoy como asistente y no aplico para un diploma del curso. No sé a qué se refiere. No. Hasta ahorita, ¿verdad? Igual, ¿verdad? No he recibido ningún diploma, ¿verdad? Miguel, perdón, Miguel, no recuerda que en cursos, módulos anteriores yo le pregunté eso a un teacher. Y nos dijo de que no nos asistaron por eso, que parecíamos a eso. Perdón. No sé si me escuchan.
Sí, le escucho. Sí, Miguel, eso no se acuerda que me lo explicaron a mí, que yo lo expuse también en una clase a un teacher anterior, no recuerdo quién fue, y que me dijo de que no nos preocupáramos por eso, porque no, eso no significaba que no nos iban a dar diploma, no significaba que no estábamos en el curso, sino que la plataforma era como una manera de poner ahí algo, pues no sé, de la plataforma, pero que no nos preocupáramos por eso. A mí me lo explicaron, no recuerdo bien quién fue, pero me lo explicaron. Ok, Carolina, realmente no recuerdo, pero si así se lo explicaron, pues voy a interpretarlo de esa forma. Miguel, le saluda Karen. Fíjese de que yo pregunté por los diplomas y me dicen que eso es con recursos humanos. También pregunté a recursos humanos y me dicen que sí, efectivamente, a ellos se los envían, solo que bastante tardados. Es de preguntarles a ellos cuáles son los que ya recibieron de parte de INSAFOR para que se los impriman, porque yo lo que hice es que le dije al chico que me lo dé en una UCB y que yo lo voy a imprimir, no importa, pero que yo los quería tener, entonces al menos yo así lo voy a tratar de conseguir, pero sí los envié a INSAFOR, a Recursos Humanos, y Recursos Humanos es quien tiene que entregárnoslo a nosotros. Ok. Voy a también llegan a recursos, al correo que está asignado para INSAFOR. No, al correo que personal no llega. Bueno, en mi caso. Gracias. Sí, entonces, bueno, entonces la ya sabemos, ¿verdad? La manera de la persona indicada para eso sería la persona encargada de recursos humanos. Consulte con esa persona, ¿verdad? Para que les pueda dar mejor indicación de cuándo y cómo se les va a entregar ahí los certificados. Pero sí, Miguel, usted me parece como un participante del curso, así que usted va a recibir en algún momento su certificado para este nivel. Okay, no se preocupe. Gracias a ti. Claro que sí. Ok, no sé si hay alguien más que quiera comentar. No, teacher. Sí, sí, Olga. Acerca de los diplomas, que escucho que mis compañeros tienen dudas. Yo tenía el mismo problema, pero allí no es INSAFOR, sino el área encargada de recursos humanos o de administración de la empresa donde estamos, que no nos hacen llegar las cosas, porque INSAFOR lo que manda es un link. Y en ese link tienen que entrar y descargar los diplomas de los participantes de la empresa. En mi caso, yo pedí que me los reenviaran porque no se metían al link y por lo tanto nunca descargaban mis diplomas. Entonces, yo solicité, pero eso ya es con cada empresa diferente. Yo solicité que me reenviaran los correos para yo poder accesar y descargarlos, y en este día me hicieron llegar el del módulo 6. Ok, entonces ya tenemos por lo menos el del módulo 6. Ok, muy bien, excelente. Entonces ya ven, si es posible, ya es posible tener hasta el módulo 6, entonces al parecer, ¿verdad? Solo que sí tienen que hablar eso con recursos humanos. Bueno, si no hay más preguntas en cuanto a los diplomas, déjenme decirles, chicos, de que me alegra saber de que sienten que van avanzando. Avanzar no significa entenderlo todo. Aclaremos eso, ¿verdad? Eso no es la misma cosa. Entender todo significa ser bilingüe, ¿verdad? Ustedes todavía no son bilingües, así que no van a esperar de que usted va a entender todo, ¿ok? Así que no se preocupe, no se sienta que, uy, o sea, yo voy a ir al nivel 2 de intermedio y no entiendo todo. No es eso, porque como le vuelvo a decir, entonces ese sí ya sería un nivel bilingüe, ¿verdad? Entonces no se estén preocupando por eso. Piénsenlo como cuando, no sé, le podríamos ponerlo como, no sé, como matemáticas quizás.
¿verdad? La matemática, ¿usted se acuerda cuando, cómo empezaron con las matemáticas? ¿Se acuerdan ustedes cómo empezaron con las matemáticas? Qué es lo primero que hicieron con las matemáticas? Las tablas. Ajá, contarme, pero antes de las tablas, ¿qué hicimos? Los números. Los números, hay que aprender los números, ¿verdad? No podemos aprender matemáticas sin aprender primero los números, ¿verdad? Yo me acuerdo del ábaco, teacher. ¿Del qué? Del ábaco. Ah, oh, cuénteme, eso sí no lo sé. Es un instrumento, es, no sé cómo explicarle, es una, y es como un juguete de chibolitas. Ah, ya, ok. Ya, ya sé a qué se refiere, no sabía que así se llamaba. Ábaco. Ábaco. Ok, muy bien. Ok, eso sí no sabía, gracias por la información. Ok, ok, muy bien. Correcto, entonces puede ser que incluso hayamos empezado con el ábaco primero, no lo sé, pero definitivamente tenemos que aprender los números, ¿verdad? Mínimo tenemos que aprendernos del 1 al 10, ¿verdad? Y después ir avanzando de 1 al 20, después hasta el día al 100, después a los 1000, ¿verdad? Ok. Pero usted no iba, cuando usted estaba en primaria, o mucho en, no, no, primaria, en, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama este? Ay, se me ha ido el nombre. Kinder, preparatoria. Preparatoria es la palabra, gracias. No, usted no podía, no, cuando usted estaba en preparatoria, ¿verdad que si un profesor le empezara a hablar acerca del álgebra, usted, ¿y cómo hubiera quedado? ¿No? O sea, quizás hasta la fecha quizás nos cuesta todavía el álgebra, ¿verdad? Entonces, sí. Obviamente no vamos a esperar que un niño de preparatoria vaya a entender álgebra, ¿verdad? Pero no, con eso no significa que no está aprendiendo, no significa que no vaya avanzando, ¿verdad? Pero es que lo que pasa es que te hay que ir paso a paso para empezar a entender ya después el álgebra, ¿verdad? Uh-huh. Pero imposible, no podemos meterle álgebra a un niño que está en preparatoria. Entonces, igual, ustedes no piensen de que porque estoy en intermedio, pues yo ya tengo que poder entender todas las expresiones, todos los acentos, tengo de entender qué dicen, ¿verdad? Cuando veo las películas, debo de poder entender todo el guión. No, no es así la cosa, no. Eso toma tiempo. Es más, ustedes van a graduarse de acá con sus espera un momentito. Cristina, ¿cómo que? Se le apagó la máquina, sí. Quizás se le descarga. Se apagó. ¿A usted? Sí, por eso ya no le pude decir a Miguel. Ah, ya, ya, ya entendí. Yo, ¿por qué? Si ahorita la estoy viendo, decía yo. Ok, ya entendí, ok. Perdón, no había captado la idea. Ok, no se preocupe. No, pero, si, bueno, si quiere, continúe con su idea. Le quería explicar a Miguel, en el caso que no hay recursos humanos, tiene que saber el correo como el que está asignado para INSAFOR, digamos. Pero en este correo, tiene correos y luego se borran. Entonces, si la persona no los vio en el momento que le cayeron, probablemente no tengan los diplomas de nosotros. Pero si ya tienen el correo o algún correo de esa, pueden solicitar los diplomas para también. Okay, gracias, compañera. Por esa razón, escribí por WhatsApp a una persona en administración de inglés corporativo, entonces ha quedado de averiguarme, pero gracias. Gracias, Cristina. Gracias. Ok. Ok, bueno, entonces, bueno, continuando ahí con lo que le estaba diciendo, ustedes no estén esperando de que para poder
para poder decir que van avanzando y están haciendo progreso en inglés, que ustedes van a entender todo. No, ustedes van a seguir aprendiendo porque un idioma nunca se termina de aprender. Piénsenlo y les voy a comprobar. Piensa usted en su idioma natal, el español. Obviamente es un idioma natal. O sea, ¿cuántos años lo han estado escuchando? Y me van a decir de que ustedes saben todo lo que hay que saber del español. No, para nada, ¿verdad? Usted viene y empieza a leer un artículo en el periódico y encuentra palabras que usted nunca había visto en su vida. De repente empieza a ver estructuras que, y eso así se puede decir de veras. No sabía que así se podía decir. Y cosas así, ¿verdad? Entonces, uno o palabras incluso que usted dice, ah, pero es que eso no es correcto. Y después se viene dando cuenta que sí se puede decir de esa forma también. ¿Verdad? Entonces, no, uno no termina de aprender un idioma. Entonces, usted va a venir y se va a graduar y va a tener su diploma en inglés y usted no va a terminar allí. Usted tiene que seguir por su propia cuenta practicando el inglés y aprendiéndolo de diferente forma. Además de eso, también acuérdense que los idiomas van evolucionando, ¿verdad? Entonces, lo que hoy sé, mañana ya está desfasado, ya no se dice de esa forma. Vienen nuevas maneras de hablar, nuevos idioms. Sí, correcto. ¿Cómo se dice en español? Caliche. Caliche. No, es que idioms no son caliches. Dichos, reglas. Dichos, expresiones, ajá, correcto, ¿verdad? Que van evolucionando, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas usted tiene que seguirlo aprendiendo, así que esto va para largo, usted no crea que siempre va a saber todo del inglés, ¿ok? Entonces, no se me esté frustrando porque no entiendo todo, usted seguro que no va a entender todo hasta mucho después, ¿ok? Una pregunta, ¿usted nos enseña inglés norteamericano o inglés británico? Manuales están más acomodados para el inglés americano, ¿ok? Pero sí, de vez en cuando, cuando hay cosas que van a... por ejemplo, un vocabulario o pronunciación, sí les puedo decir, ¿verdad? Eso se pronuncia de esta forma, eso no se pronuncia de otra forma, ¿verdad? Porque sí hay pequeñas diferencias. No es una gran diferencia, pero sí hay diferencias. Se los voy a poner de esta forma. Es como decir el español de El Salvador y el español de España. ¿Ok? No, si usted habla con un español de España, ¿verdad? Va a encontrar que se van a poder entender. Sí se pueden entender, ¿verdad? Pero tal vez van a haber expresiones, ¿verdad? Maneras de pronunciar ciertas palabras que no son iguales, ¿verdad? Entonces, pero son pequeñas, ¿verdad? O sea, siempre uno se puede entender. ¿Ok? Entonces, prácticamente eso es lo mismo con el inglés británico y el inglés americano. Okay, thank you. Mm-hmm. You're welcome. Okay, entonces chicos, bueno, sí, yo los tiro al agua, tienen razón. Okay. En que sea flotador, póngalo antes. ¿Cómo? En que sea flotador, póngalo. Bueno, sí, o sea, trataré de darle flotadores, ¿verdad? Pero sí, al final... el que tiene que hacer el trabajo, ¿verdad? Es usted, ¿verdad? O sea, aquí yo soy literalmente una facilitadora, ¿ok? Les hago más fácil el trabajo, pero sin embargo no puedo hacerles el trabajo, ¿verdad? El trabajo usted lo va a crear. Eso va a ser usted con su creatividad. Usted va a ir creando sus conversaciones. Le doy libertad, ¿verdad? Para poder crear, ¿verdad?
cuando, de hecho, hoy precisamente vamos a hacer una conversación, vamos a crear, ¿verdad? Y esto significa de que usted va a utilizar su creatividad, ¿verdad? No tiene que ser perfecto, no, no, pero sí tenemos que irnos viendo, o sea, fuera de esa caja, ¿verdad? De esa, queremos ir viendo diferentes opciones, queremos ir creando por nuestra propia cuenta, ¿verdad? Porque en la vida real eso es lo que hacemos. En la vida real, cuando tenemos una conversación, no planeamos todo lo que vamos a decir, sino que en el momento se nos va viniendo cosas a la mente y vamos hablando y creando, ¿verdad? Entonces, pero sí, definitivamente, lo que quiero saber es lo siguiente. Desde el primer día de clase conmigo, o sea, en módulo 1 de intermedio, aquí el día 23 de la clase de intermedio, sentimos que además de la confianza, vamos entendiendo más el idioma, lo vamos comprendiendo más. Yes. Yes, teacher. ¿O hay alguien que se siente que está estancado? Porque también puede pasar y está bien, me lo pueden decir. Yo, teacher. ¿Usted se siente estancada, Cristina? Yes. Ok. Cuando dice que usted se siente estancada, siente, cuando dice, siente usted que es, que está estancada porque no tiene suficiente vocabulario, porque siente que no tiene suficiente práctica. ¿En qué sentido siente que está estancada? Es que lo que pasa es que yo entiendo la estructura de cuando hacemos una oración, digamos, yo puedo saber el orden, pero a la hora que yo hablo con alguien, no puedo, es, ¿cómo se dice? Decir ese orden, quizás. Formular. Entonces, todas las que me ha tocado, como usted últimamente ha dicho, nadie español, pues todos me hablan en inglés, pero yo en algunas cosas me quedo a saber qué me dijeron, yo no les puedo responder porque yo no avanzo. no sé si todo ya traía en inglés. Y por eso ya lo habla más fluido, o porque yo de verdad no puedo, porque sin este curso sí me he sentido más frustrada. Ok. ¿Cómo estamos en el resto de nuestro, en el día a día, Cristina? ¿Utilizamos el inglés de alguna forma o solamente cuando, durante las horas de clase? Yo le comenté a usted la pasada que yo había bajado el Duolingo y digamos que yo escribirlo puedo, entiendo lo que me pregunta. Y como uno va ganando puntos, es, ya llegué como a cuentos y estoy también como escuchando que conversan, cómo se preguntan, pero o sea, no sé si es que no sé, me queda porque yo no puedo conversar. Ok. Y además del Duolingo, ¿qué más hace durante el día para poder exponerse más al idioma? Sinceramente, creo que se le estaba cortando un poquito, no sé si fui yo, pero casi no le pude escuchar. Mucho tiempo. Ok. Entiendo. Ok. Bye. A veces el tiempo es un enemigo, ¿verdad? Y le digo por experiencia propia, a veces me cuesta con tantas actividades que tengo que hacer, tanto laborales como personales, extracurriculares, tengo un montón de cosas que hacer y yo entiendo eso es difícil. Ahora,
se los voy a decir, se los voy a dar como un tip, no solamente como profesora, sino que también como alumna. Porque no sé si yo, creo que ya les había comentado, o no sé si algunos ya les había comentado que también yo estoy aprendiendo un idioma. Y bueno, a diferencia de ustedes, yo no tengo clase todos los días. Yo tengo clase solamente dos veces a la semana. Entonces, todavía más difícil, ¿verdad? Ahora, ¿qué hago yo para poder tratar de ir avanzando? Yo lo que he hecho es que hago mi vida entera, la hago en ese idioma. ¿Ok? Literalmente trato de que todo alrededor mío sea en ese idioma. Por ejemplo, el teclado, definitivamente he bajado el teclado para poder escribir en ese idioma porque es un poco diferente. Entonces, y trato cuando yo, cuando estoy hablando con una persona que más o menos yo puedo practicar, entonces yo definitivamente trato de escribirle, por ejemplo, por WhatsApp, le trato de escribir en ese idioma, ¿ok? Pero además de eso, trato de que lo que hay alrededor mío también lo sea en ese idioma. Por ejemplo, tratar de ver vocabulario de cosas en la casa que estén relacionados, mira, de verdad que cosas de la casa e incluso hasta poder ponerles etiquetas, ¿verdad? De los nombres, ¿verdad? Para de cada cosa. Vale, pero eso es vocabulario. Pero ¿cómo empiezo yo a pensar en ese idioma? Bueno, usted anda por la calle, en todo momento usted anda pensando. Aunque usted vaya, usted solito, usted tiene conversaciones con usted mismo. Si alguna vez usted se ha dado cuenta, usted se conversa, ¿verdad? Usted dice, ¿y eso qué es? Ay, no, qué feo eso, ¿verdad? Y usted se está teniendo conversaciones con usted mismo en su cabecita, ¿verdad? Va en el bus, ¿verdad? Y va viendo lo que está pasando y dice, hey, qué bonito esa puesta del sol, ¿verdad? Entonces usted está constantemente hablándose a sí mismo. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar el chip. En vez de estar pensando eso en español, piénselo en inglés. Trate de decir, en vez de decir, qué bonito es esa puesta de sol, diga, wow, that's a beautiful sunset. Es bien sencillo. That's a beautiful sunset. No es difícil, pero ya cambió el chip. ¿Ok? Entonces ya como usted va empezando, y es a sí misma, o sea, no tiene que preocuparse, ¿qué va a decir el de otro? Porque me va a equivocar, ¿no? Con usted mismo, ¿verdad? Usted mismo se puede perdonar. Así que no hay problema. O sea, se puede equivocar. Entonces, dígalo. Y es más, no me recuerdo a quién de aquí les di este consejo. Hágalo en voz alta. No se lo solamente lo piense. ¿A quién fue? A mí, Zenaida. Ah, fue Zenaida, cierto. ¿Verdad? Hágalo usted misma en voz alta. Y creo que todavía le dije, ¿verdad? Que si pensaba que, si tenía miedo que los demás me iban a empezar y está loca, ¿verdad? Usar un auricular. Exacto, le dije, use un auricular es para que la gente piense que está hablando por teléfono con alguien. O sea, la idea es, hay que geniársela, ¿verdad? Porque si uno realmente quiere algo, se va a buscar maneras. Y lo que otros piensen, que ellos no piensen. O sea, al final, usted no va a mejorar o a empeorar por lo que otros piensan, ¿verdad? Entonces, hay que ellos, de todos modos, que muy probablemente esa gente ni siquiera la va a ver otra vez en su vida. Así de que no se preocupe. Póngase a hablar en voz alta, cuente
¿verdad? Lo que usted piensa, trate de tener conversaciones con usted mismo. Cuando usted empieza a hacer eso, va a ir viendo que después va a ser súper fácil tener una conversación con otra persona, porque ya, ya va a estar acostumbrada de pensar en el idioma. ¿Ok? Entonces, intente eso, Cristina. Perdón. Intente eso, Cristina, a ver cómo le va y ver si, si eso le ayuda para despejar ahí su, su mente y agilizarlo. ¿Ok? ¿Ok? Teacher. ¿Alguna otra inquietud? Hello, teacher. Sí, sí, dígame. Fíjese que en mi caso, algo parecido con lo de Cristi, con lo de Cristina, porque a veces me quedo en la luna, por decirlo, ¿verdad? Pero más que todo, mi problema es que no puedo formular a veces oraciones, cuando usted nos pone a trabajar, trato de, vea. Cuando nos manda al break room, mis compañeras igual hablan en inglés y gracias a Dios he conversado con ellas, ¿verdad? He conversado con ellas, pero a mí me frustra, ¿no? Como dice, cuando hay que formular una oración o hay que, por ejemplo, con lo que nos dejó este, el último, la última tarea, yo no sé cómo, sí, empiezo a crear una idea, pero ya no la termino, solo la empiezo. Ay, me va a quedar bien chiquita, no sé si está bien. O sea, ahí es donde yo me siento como que, ay, estancada, ¿verdad? En ese sentido. Porque, y también, como usted misma dice, eso es práctica. Tanto como el vocabulario, porque hay muchas palabras que, muchas en este curso, que yo no las conocía, ¿verdad? Las he conocido aquí, gracias a Dios, se ha aprendido conociéndola, ¿verdad? Pero es de practicar realmente, ¿verdad? Eso es lo que nos va a ayudar. A veces, como usted misma decía, el enemigo es el tiempo, ¿verdad? Porque un tiempo hace muchas cosas en el trabajo. A veces me ponía yo a escuchar música o algo, ¿verdad? En inglés, para que se me fuera. A veces me acostaba y me acostaba pensando en la clase, en las palabras que habíamos, en lo que habíamos aprendido en alguna de las noches. ¿Porque conscientemente o traumada? ¿Cuál de las dos? A ver, no le sabría decir, pero la verdad que sí me ha pasado, ¿verdad? A veces, ay, tal cosa y me pongo en mi mente a hablar en inglés, así como se decía, pero más que todo lo de la que vimos en la clase. O sea, la clase de ahora, yo, si yo me voy pensando en lo que vimos, yo estoy en mi mente en la noche pensando, ¿verdad? Okay. Pero sí, realmente a mí eso es lo que me ha estancado, me he estancado a veces, ¿verdad? Que no puedo formular las preguntas, no puedo formular una conversación así chida que yo quisiera conocer todo el vocabulario para poderla, porque yo la hago en español, pero para hacerla en inglés ya uno tiene que conocer un montón de vocabulario, muchos verbos para hacer, ¿verdad? Una oración. Pero sí, poquito a poco, a mí me gusta, mi sueño es aprenderlo, ¿verdad? Primero Dios que así sea, pero como decía Caro, ya uno viejita, como que las neuronas ya se le quemaron. Pero ahí vamos, primero Dios que sí lo podamos, ¿verdad? Llegar a un nivel, pues, que sí ya nos podamos defender, porque yo lo puedo escribir y lo puedo leer, no me equivoco. Yo me sacaba buenas notas en mi bachillerato en eso. Pero es bien diferente, ¿verdad? Cuando te hablan solamente en inglés, uno se queda, ¿qué dijo? A veces por unas palabritas uno capta qué, ¿verdad? O una lo lleva a la otra, la que entendí, a la que no entendí, lo lleva tal vez a entender algo de lo que nos dicen, ¿verdad? Pero sí, muchas gracias por la paciencia y realmente pues es una experiencia muy bonita y primero Dios que sí lo podamos aprender.
Gracias, teacher. Ya sabe. Ya sabe, Ani. Zuleima quería decir algo, ¿verdad? Creo, si no me... Buenas noches. Disculpe que entré tarde, pero bueno. No solo lo que están diciendo mis compañeras, Anis, las dos, pues yo también creo que pues soy como la que más me cuesta en la pronunciación. Y nada, pues agradecerle a usted pues por su dinámica de enseñanza, que la verdad que como usted nos hacía la pregunta desde el día que iniciamos hasta ahora, pues yo en lo personal sí le he tomado como amor al idioma, porque he de ser honesta que yo he estado aquí aprendiendo porque es una exigencia de mi trabajo, pero no porque realmente me naciera el estar, pues, y más cuando yo veo a mis compañeras, a mis compañeros que tienen como más base y que bien bonito, como bien decía, mis compañeras se pronuncian, cómo formulan ellas las oraciones, pues uno quisiera, y a veces hasta me quedo callada, pero sí agradecerles también con quienes he trabajado en los grupos, porque cuando yo les manifiesto que tal vez sea mi último curso que esté ahora, pues la mayoría me dice, no, Zuleima, siga adelante, hay que avanzar hasta donde podamos, ¿verdad? Y pues nada, pues solamente que a veces uno como que piensa mucho en el qué dirán, ¿verdad? Si apenas uno, tal vez mis compañeras y compañeras ni tan siquiera están pendientes de lo que uno dice o hace, sino que están en su mismo estrés de aprender, pero uno mismo está ahí pensando, ay, no lo dije bien porque me puse muy nerviosa, se me trabó más la lengua de lo normal. Pero sí, agradecerle pues a usted, a Inglés Corporativo, porque yo nunca había tenido la oportunidad de estar tan así con aprendiendo con mucha continuidad, y pues yo lo recomiendo incluso a mis compañeros, colegas del trabajo, les digo yo que ellos que tienen más base y todo, les digo yo, no hombre, si ahí vas a aprender, hasta vas a salir cantando, les digo yo, porque en la manera como la plataforma y cómo son las clases, aunque uno venga cansado, estresado, pues ayuda muchísimo el despejarse pues, y aprender algo nuevo. Agradecerle todos los consejos que usted nos había mencionado ahorita, lo voy a poner en práctica, ¿verdad? En ponerlo así como el día a día, el construir las palabras no solo en inglés, sino que así como para que uno vaya enriqueciendo más el vocabulario, creo yo, y sobre todo que no se olviden las palabras, porque a veces tal vez son palabras que vi en el nivel 1 o 2 o 3 y ya ahorita ya no las recuerdo. Entonces sí, realmente es una constancia, un 50% de ustedes y un 50% de nosotros. Así que pues nada, yo agradecerle mucho a usted y a los compañeras y compañeros, pues porque de los que hemos estado con diferentes niveles, pues aquí seguimos y creo yo que, como usted dice, con intentar seguir aprendiendo hasta donde podamos, como es un compañero, hay que hacerle frente, algo así me dijo Gerson, no me acuerdo cómo fue que me dijo, pero la cuestión es que hasta donde podamos, pues hay que seguir, pues la verdad que es una gran oportunidad. Como usted dice, ese es para mí va a ser como la primera base y ya después pues ya seguir tal vez iniciar otra vez desde cero, pero ya con esta base que llevo de formación y así pues cuando venga a sentir primero Dios, voy a poder pues así como son mis compañeras que admiro mucho ahí que pueden hablar y expresarse muy bien. Así que nada, muchas gracias. Bueno, gracias Zuleima por sus palabras. Ok. Gracias chicos por dos diferentes sentimientos, ¿verdad? Y todos son muy válidos. Les agradezco mucho sus palabras y que hayan expresado y hayan compartido eso con nosotros. Quiero solamente acordarles algo. No hay límites. Los límites nos los ponemos nosotros. Cada uno de nosotros decide cuál es nuestro propio límite. Ustedes verán muchos videos de personas que en teoría tienen limitaciones, pero hacen cosas extraordinarias. ¿Por qué lo hacen? Porque creen en sí mismos.
porque no escuchan los demás que le dicen no puedes, no puedes, no puedes, es que tú no sigues esa norma, o sea, tú no estás dentro de ese parámetro, no. Ellos dicen yo lo voy a hacer porque lo quiero hacer, porque lo voy a hacer y lo voy a probar que a todos que lo voy a hacer. Entonces no hay límites, no se pongan límites, porque pues a mí me costaba cuando yo estaba en el colegio, o porque yo ya estoy muy mayor, o porque es que yo tengo muy poco tiempo, tengo los niños que tengo que cuidar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas cosas que es cierto, son válidas, ¿verdad? Y son cosas, o sea, reales, pero eso no necesariamente tiene que ser una limitación. Uno puede ser un obstáculo, ¿cierto? Pero no los limitemos a ello. O sea, un obstáculo está ahí, pero se puede pasar, ¿verdad? ¿Verdad? Se puede obviar de alguna forma, se puede pasar sobre ello o alrededor de ello, pero no lo pasamos el obstáculo. Pero no dejemos que esto nos limite, que hasta ahí llegamos porque por esto, no. Ustedes, todos ustedes son capaces de hacerlo. Toditos ustedes. Aquí no he visto ninguna persona. Ustedes saben que yo me meto a todos los grupos, ¿verdad? Ustedes me ven de pronto. A veces no prendo la cámara porque no quiero asustarlos, ¿verdad? Y así que, ¡ay, no! Ahí está la teacher, ¿verdad? No, entonces, por eso es de que no, a veces no prendo la cámara, pero ahí estoy escuchándolos. Y me meto cuando ustedes tienen una pregunta o están pronunciando algo que no está bien o alguna gramática que no está correcta, entonces ahí les ayudo. Pero ustedes saben, yo me estoy metiendo cada rato, les he visto a todos ustedes de alguna forma u otra, tal vez no todos los días los veo, ¿verdad? Porque tal vez puede ser que no tenga chance de meterme a todos los grupos, ¿verdad? Por cuestión de tiempo, pero casi siempre me meto a casi todos los grupos. Entonces yo estoy viendo a todos ustedes, así que yo no he visto a ninguno acá que tenga así que limitaciones que diga, uy, no, este hasta aquí llegó. No, para nada. Ustedes todos son muy capaces, pero tienen que creérsela. Tienen que creérsela. Ustedes pueden hacerlo. ¿Ok? Ustedes simplemente háganlo, porque ustedes son personas muy inteligentes y tienen una motivación. Yo sé que cada uno de ustedes tiene una motivación, ¿verdad? Yo creo que aquí no hay nadie que lo esté haciendo solo por perder el tiempo, ¿verdad? Todos ustedes tienen un objetivo, ya sea por el trabajo, porque se lo están pidiendo en el trabajo para seguir. Entonces, eso es una motivación, o sea, hey, si yo quiero mantener mi trabajo, eso me tiene muy motivada, ¿verdad? Esa es una. ¿Verdad? Otro que yo quiero ascender en mi trabajo, ¿verdad? Yo quiero tener un mejor sueldo, una mejor oportunidad. Yo quiero tener más libertad dentro del trabajo. O bien, quiero tener otra oportunidad de trabajo, ¿verdad? Donde puedo tal vez ganar igual, pero trabajar menos horas. O al revés, trabajo las mismas horas, pero gano mejor, ¿verdad? O quiero viajar, ¿verdad? O quiero ir al extranjero a estudiar. O quiero ir a vivir a otro lugar. O quiero conseguir una novia, un novio que hable inglés. Bueno, o sea, total, hay un montón de razones, ¿verdad? Lo importante es que todos aquí tienen una motivación. ¿Sí? Entonces, eso, agárrense, aférrense a esa motivación. ¿Ok? Y si ustedes se aferran a esa motivación, entonces lo van a lograr. ¿Verdad? Y no se pongan limitaciones. No quiero estar escuchando de que, ay, es que a mí me cuesta, es que yo no soy buena para los idiomas, que, ay, es que pues yo ya estoy mayor. No, aquí no existe nada de eso. Ustedes todos tienen la oportunidad de hacerlo. ¿Ok? Les cuento una anécdota rapidita porque no quiero tomar más tiempo de esto porque necesitamos seguir avanzando, pero
Es solamente algo muy, una experiencia que yo tuve hace bastante tiempo, pero sí, hace unos 10 años más o menos. Recuerdo que estaba dando una clase, eran los sábados. Esa clase solamente se recibía en los sábados, era toda la mañana el sábado. Imagínense, ustedes tienen clase todos los días, ¿verdad? 2 horas, o sea, estamos hablando de 10 horas semanales. Este curso solamente era solamente eran 4 horas a la semana, un día, eso es todo. Y me acuerdo era nivel 4, ¿ok? Ni siquiera, o sea, ustedes saben que hace el doble de eso, ¿verdad? Porque digamos que es un nivel 7, por así decirlo, ¿verdad? Porque ya pasaron 6 del básico, del principiante, y ahora ya hicieron 1 del intermedio. Entonces, digamos, es el nivel 7, ya van a ir casi nivel 8. Estamos casi hablando del doble de lo que ellos tenían. Me recuerdo muy bien, porque era un grupo que, a pesar que era un nivel 4, esas personas hablaban. Y claro, se equivocaban porque era nivel 4, ¿verdad? ¿Quién no se va a equivocar nivel 4? Entonces se equivocaban un montón, pero a ellos no les importaba. Ellos hablaban entre ellos. Y bueno, le digo que yo, aquí en la plataforma, o sea, la plataforma les califica y todo, entonces yo no me tengo que meter en nada de calificar. Pero cuando yo tengo cursos que tengo que calificar, perdón, ya se me secó la garganta. Solo un momentito, me voy a tomar agüita. Ok, ya estamos bien. Entonces, este curso, cuando yo normalmente cuando califico, pues no doy, por lo general, soy muy detallista para calificar y no doy tantos dieces así de la nada, ¿verdad? O sea, para que alguien tenga un 10 es porque realmente... pues lo merece, ¿verdad? Trabajo muy duro y lo merece. Entonces, me recuerdo que este grupo, sin embargo, me sorprendió porque el 90% de ese curso me sacó de 9.4 por ahí para arriba. Y le digo, yo no soy de las que doy a cada rato 10 y todo, no. No, pero ese grupo se esmeró y le digo como el 90% se sacó de 9.4 para arriba. Y me recuerdo porque realmente me sorprendieron y era precisamente porque ellos no les importaba equivocarse. Ellos hablaban, como dicen, hasta por los codos, ¿verdad? O sea, hablaban. Y ellos, o sea, los tenía que literalmente callar, ¿verdad? Para poder continuar con la clase, porque a ellos les encantaba hablar y cometían errores. Pero iban avanzando muy bien. Y era porque ellos no tenían temor a equivocarse. Entonces, perdón, soy muy mala con la memoria. No me recuerdo quién fue quien dijo que a veces uno tiene temor de cómo lo que van a decir los demás y que los demás ni siquiera se dieron cuenta de que uno cometió un error, ¿verdad? Ellos están en su propia onda, ¿verdad? Cada quien está en su propia onda, está pensando en sí mismo y sus propios errores. Y eso es lo más interesante, ¿verdad? Porque nosotros pensamos que todo el mundo se da cuenta de nuestros errores, cuando en realidad ellos ni siquiera quizás se dieron cuenta, más bien
están más preocupados por sus propios errores. Entonces, no estemos preocupados por los demás. Cuando nosotros dejamos de preocuparnos por lo que otros vayan a decir, ahí es donde vamos avanzando. ¿Ok? Así que espero, chicos, que pongan todas sus ideas pues en práctica, todo lo que hemos hablado. Les digo, yo realmente creo en ustedes y les digo de todo corazón, creo en ustedes, pero tienen que ustedes creer en sí mismos. Eso es primordial. Yo puedo creer mucho en ustedes, pero si ustedes no creen en sí mismos, no se va a lograr. Entonces, háganlo, chicos, ustedes pueden. ¿Ok? ¿Ok? Así que, bueno, vamos a seguir adelante aprendiendo vocabulario, pero para poder aprender este vocabulario, yo les pedí algo. ¿Se acuerdan ustedes qué les pedí? ¿De tarea? No escucho. Okay. All right, I'm going to show you. Oh, by the way, guys, wait a second. I have to take attendance. I forgot I have to take attendance again. Okay, Alejandra. Present, teacher. All right, wonderful. Christy. Oh, sorry, Cristina. Cristina. Cristina? Ah, ahí está. Okay. Okay, perfect. All right. Ana. Present, teacher. Okay, very good. Mari? Mari? No? Okay. Carolina? Present, teacher. Okay, very good. Christy? Present. Okay, very good. Gerson? Present. Karina? Present. Linda? Present, teacher. Julia? Present. Marlene? Déjenme comprar dos matalines, por favor. Okay, very good. Miguel? Present. Okay, wonderful. Nelson? Nelson? No. Norma? Present, teacher. Olga? Present, teacher. Rafa? Present, teacher. Zenaida? Present, teacher. Argelia? Oh, no, sorry. Zulema Rodriguez? Present, teacher. Okay. Argelia? Present, teacher. Okay. Nancy? Juan Carlos? Present, teacher. Karen? Present, teacher. Zulema Melgar? Okay. And Carla? Present. Okay, very good. So the only people I didn't hear were Mari, Nelson, and Nancy. Okay, perfect. Okay, guys, very good. Oh, por cierto, chicos, quiero felicitarlos porque pues realmente me ha sorprendido que casi siempre estamos, bueno, yo creo que tenemos una asistencia como del 95% de todos, así que les felicito porque hacen un muy buen trabajo en eso. Y pues también eso les va a ayudar mucho para ir progresando. Así que los felicito por ello. Okay, we're going to start. Remember. So, hold on. Can you see my PowerPoint? Yes, teacher. Oops, okay, good. So this is Course English for Work Program Intermediate Module 1. Topic, how do you use will versus present progressive? And it's day number 23. Your facilitator is Jessica Lizette Guerrero.
Okay, so let's start with this is the employee surveillance program. We saw this for homework. Oh, sorry, we saw this yesterday, and I asked you for homework to look at the words here and find words that you didn't understand the pronunciation and the words that you didn't understand the meaning. Let's start with the pronunciation first. Please write in the chat the pronunciation, the words that you don't know the pronunciation for. Okay, let's see. Miren chicos, que ando buscando una palabra y no la encuentro. Where is available? What paragraph is available? No, no, después quizás I'll find it. Back monitor it. Software is now available. Algo así. Software is. En el último párrafo, teacher. Okay. Ah, got it. Thank you. Wow, there's a lot of words. That's great. I'm glad I can help you with all those words. Sorry, and guys, I just sometimes it's difficult to identify the words where they are located. Urging. Urging. Can somebody help me with the word urging? Penúltimo párrafo. A simple example is a bartender not charging. Ah, urging. Thank you. Okay, prompting. Okay, found it. Okay.
Teacher Patterns está arriba de 2982. Thank you. Teacher Revolvis, a Revolvis en la primera línea. Revolves. Exactly. Wow. Okay, there's lots of words. Skim, just have a little bit of patience with me while I find all the words. The thing is, I want to make sure that everybody sees what word we're talking about, because then if you don't see the word, then it's really difficult to know how to pronounce it, right? Because just by listening, you may not make the identification of the word and the pronunciation. Wow, there's lots of words. Just give me a second. Okay, so we have reassuring. Do we have reassurance? Reassurance, no, we don't have it. En el primer párrafo, la segunda línea. Ah, thank you. Measured, yes. Inadequate. Where's inadequate? Can anybody help me with inadequate? First question. How could you define an inadequate? Oh, inadequate. Okay. So you're talking about in the question, you're not talking about the article. You're talking about this. Am I correct? Yes. Okay. Estaba quebrando la cabeza ahí. Okay. Estimated. I think we have estimated, urging. Yes, we have urging. Wages, available. Yes, we have available. Suspicious. No, es así, no tenemos. Suspicious. Mm-hmm. Environment. Patterns available. Certain. Urgent, unethical. Fraud. The same one that the name is. Where it's fraud. Fraud. If anybody can help me, that'd be wonderful if you guys can do that for me. Fraud. Found it. Reassuring, channeled, regarded, unethical. I think we did unethical, right? Yes, unethical. Replacement wages, channeled, urging, increased, prompting, urging, yeah. Pulled, surveillance, measured, prompting. Creo que ya tenemos todas, ¿no? Oh, no, we have sales. Certain environment recorded.
Across. Across, teacher. Yeah, that's what I'm looking for right now. Can't find it. Is that put the 200? Got it. Yes, thank you. Teacher, E4, no sé cómo se pronuncia. Okay, just give me a second. I'm looking for average. Average. En la última línea, Air Force, please. Yeah. Thank you very much. Here. También pair o peer, no sé. Okay. En la segunda línea del primer párrafo, a la derecha, behavior. Thank you. Yes, reassuring income. Income. Encuentro income. ¿Me ayudan con income? Ah, yes. No, never mind. I found income. Spooky. Efforts. Alguien sabe efforts? Do you know where it is? Última línea. Thank you. Elaborate. Oh my goodness, wow. Elaborate. Elaborate. Somebody can help me with elaborate. Está en el tercer párrafo, la última palabra. Thank you. Okay. Behavior. Okay. Llegué creo que al final. Deep teacher, employee deep, el hurto, employee deep. Okay, all right. Deep. All right, I think I got everything, right? Oof, okay, that was a lot of words. All right, no, that's good though, that's good. I want to help you to pronounce correctly, so that's important. Okay, here we go. First one, surveillance. 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 Good. Revolves. Spooky. No, spooky. Spooky. Very good. Okay. Es cierto que no decimos es spooky, pero tampoco me elimine la S. Okay? So it's spooky. Spooky. Okay, good. Reassuring. 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 Good. Issue. Issue. Measured. Theft. No. Okay. But
This word, it's theft. Theft. Okay. To make the pronunciation of the TH, the pronunciation of the TH is very similar to the pronunciation in Spanish of the Z. Okay? The Z. Fíjense cómo se pronuncia la letra Z en español. O sea, correctamente pronunciado, ¿verdad? Exacto. Entonces lo pronunciamos, por ejemplo, ¿cómo decimos shoes en español? Zapato. Very good. Zapato. Eso es correctamente dicho, ¿verdad? O sea, yo sé que aquí en El Salvador lo decimos diferente, pero correctamente es zapato. Ok. ¿Cómo se dice? Zorro. Fox en español. Zorro. Ok, muy bien. ¿Cómo se dice skunk en español? Skunk, que huele bien feo cuando se espanta. Vamos al olor y que zorrillo. Zorrillo, very good. Zorrillo. Ajá, un gran tufo. Okay, good. So, ese sonido. Right? Zapato. Zorrillo. Zorro. Esa pronunciación. Theft. Ahí está. Very good. Theft. Okay. Sales. Excellent. Okay. So it's not sales. Okay. It's sales. Okay. Next. Fraud. The U is silent. Don't pronounce the U, okay? Forget that the U is there. We do not pronounce the U. It's not fraud, it's fraud. Fraud. Okay, good. Estimated. Estimated. Good. Across. Good. Wages. Good, excellent. Replacement. Environment. Good. Certain. Esta entra dentro de esas palabritas que les dije la vez pasada que se pronuncian pueden pronunciarse de dos diferentes formas. Pueden ser certain. ¿Qué está cocinando? Nada. No, yo tampoco. Okay, so we can say certain or certain. Certain. Yes, very good. Certain. Perfect. Certain. So you can pronounce it in two forms, okay? Mm-hmm. Certain
is more of an American pronunciation. Okay? Okay. All right, so just to keep that in mind. Okay? So the two forms are valid. Regarded. Regarded. Regarded, good. Urging. Urging. Good. It's not urging. It's not urging. 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 Yes, very good. Elaborate. Elaborate. Available. Suspicious. Patterns. So notice the double T there, it's not pronounced like a T. You would pronounce it patterns. Patterns. It's actually what we call a T flap or a flap T. Okay, so it means that T does not sound like a T, it sounds like an R. But that again is more of an American pronunciation. British would not pronounce it patterns, they would pronounce it patterns. Patterns. Actually, they would pronounce it more like patterns. Okay. Next, income. Average. Pulled. Unethical. Very good. Prompting. Very good. That second P is silent. We don't pronounce it. We say prompting. Yes, very good. All right. Okay, those are the words. Yes. Okay. Do you feel better now? Does it all make a little more sense? Difficult.
Yes, questions that you want to ask before we move on? Teacher. Teacher. Me quedó la duda de cómo, más bien no entendí cómo se decía después de suspicious. Parents, lo que dijo que eran de dos formas que se podía decir. En el último párrafo. Patterns, patterns, or patterns. Right, so the American pronunciation would be patterns. Yes. And the British would say patterns. Right, so you would pronounce the T. Okay. Pattern. Is that clear or do you still have questions? Yes. It's clear? Yes, teacher. Yeah? Yes. Yes. Okay, perfect. All right. Okay, so now that we've done that, do your turn. Oh, this was something that we did yesterday. Remember the 10-line paragraph? I asked you to finish it if you didn't finish it. And so what I'm going to do right now is I'm going to put you into pairs and you're going to share your paragraph with a partner. Okay? Okay. All right. We understand what we're going to be doing? Yes, teacher. Yeah, yes, just share. Share the it's not going to take you very much. It's I'm going to give you like 4 minutes because it shouldn't take you very long to do this. Okay, so just get into your partner. Get into your groups with your partner and share your information. That's it. Okay. So here we go. I'm opening up the rooms right now. My paragraph is about the turbulence in the company. And is when I entered my company, there was already turbulence. I think it's important if have a death or a client parks badly and hits his car. Also for the employee, sometimes when he forgets some belonging and has a better chance of finding it, it is until it happens that you understand for the manager, it is also to show each employee and know if he is working well. Okay. Olga, remember it's surveillance. Surveillance. Yeah, surveillance. Okay. My paragraph is short. I think that surveillance in the different areas of workplace is important because thefts are prevented.
as long as there is respect for the integrity of employees. Only that. It's good. So, okay. Could you repeat again your paragraph, please? Yes. When I entered my company, there was already surveillance. I think it is surveillance. 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 Let me. Surveillance. Okay, I'll start again. When I entered my company, there was already surveillance. I think it is important. It have a death or a client park badly and hit his car. Do you understand me? No. Linda. I don't understand that words. What word? The last word that you say, that you said? Car. Yo le puse, it is not very good because the employees do not feel comfortable. Okay. No sé si le vas a agregar más. Ahorita tengo dos. La otra es, it is good because it allows you to have control of the staff to avoid death. Avoid death. Eso no entiendo. Theft. 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 Mm-hmm. Avoid. Theft. Ajá, para evitar hurtos. Voy a hacer otra. Permíteme un momentito. Okay. Okay, y esa es la tercera. Surveillance is good since if there is an attack, the thieves can be identified. Yes. Because you can identify. No, identify, no. I. No. Piénselo como I de yo, ¿verdad? Identify. Yes, perfect. Identify. Okay. I como la letra I. Okay. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Please, teacher. Perfect. I'll see you in the main room.
Okay, everybody has had opportunity, right, to talk to your partner. Yes. Yes, teacher. Okay, perfect. Okay, so we're gonna continue for the next part. For the next part, we're gonna do this part here. Oh, wait a sec, just give me a second. Give me 1 second. Oh, just 1 second, guys. Okay, so we're going to be working on the identification of different headings for different paragraphs. So let's take a look right now. I'm going to show you. Okay, so we have here training opportunities. Okay, so we have here different headings. We have analyze the job, identify personnel's current skills and knowledge, identify training solutions, evaluate performance after training, decide skills and knowledge gaps. We've seen this vocabulary before, so this is not new, okay? And what we're gonna do is we're going to read the information and you're going to decide which of these is the heading. For example, analyze job. Is it a number 1, 2, 3, 4, or 5, depending on the information that follows? Does that make sense? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, perfect. All right, so I'm gonna stop sharing and I'm going to take you back to your same group. Same partner, you're gonna be working with your partner for this, okay? Teacher, I don't understand. Please repeat. Sure. Okay, so here are the headings, okay? Los subtemas, the headings. Analyze the job, identify personnel's current skills and knowledge, identify training solutions, evaluate performance after training, decide skills and knowledge gaps. So those are the different headings. Headings are, let's say, los encabezados, okay? So you're going to read the information. For example, list all opportunities and areas of improvement where training is necessary to increase effectiveness. Decide if there's a gap between the knowledge and skills of the staff. As employees, what areas they need help with. And then you decide, this information corresponds to analyzing the job, identifying personnel's current skills and knowledge, identify training solutions, evaluate performance after training, or decide skills and knowledge gaps. Does that make sense? Identify personnel. Do you understand the instructions? Are they clear? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Wonderful. So I'm going to right now open up groups. Okay. It's same partner as before. And here we go.
Hello, Karina. Hello. Okay. List all opportunities and areas in providing. Right. I think the analyze the job is the number 3. Look at the work. Identify the personal growing skill. Sorry. Oh no. I don't know. I think it could be 3 or 4. I don't know. Uh-huh. But I think it's 3 because say the checklist and evaluating their progress. Yes, but it could or, be evaluate performance after training. All right. Okay. Observe what did you find the best way because because you are identifying the training solution. Thinking I'm thinking thinking the best way. You said the number one is the decide the skill and knowledge, the gaps. Knowledge gaps. So number 2, I don't know. My brain is not working. No. You should know say that. Okay, number 2 is identify. Identify training solution. And number 3, ask staff member to use a checklist and evaluate their problems. They look at the work area and check if there are still evidence of deficiencies and skill of knowledge. Veamos las. Identify personal current skill and knowledge. Identify okay. Personal. Okay. Identify personal current skills and knowledge. Number 4. Okay, number 4 says, observe what the employee does well and what needs improvement. Check for qualification training courses. Okay, all right, let's check the answers quickly. I don't want to take too much time, so
I'm just going to ask you to open up your microphone and give me the answer. Okay, so the first one, all opportunities and areas of improvement where training is necessary to increase effectiveness. Decide if there's a gap between the knowledge and skills of the staff as employees, what areas they need to help with. What would that be? Decide skills and knowledge gaps. Excellent, very good. Decide skills and knowledge gaps. Good. Next, number two, find the best way to provide training. One of the one-on-one coaching, short-term, long-term trainings, e-learning, decide the option that best fits the needs of your staff employees. Identify training solution. Okay. Very good. Identify. Ay, perdón, perdón. Decir que yo quería decir la tres. Perdón. Oh, okay, it's okay. I just wanted to mention something. This is not identify. It's not identify. It's identify. Think of it like I. Yo identifico. Okay? So identify. Identify. Think of it that way. Okay? Next. Ask staff members to use a checklist to evaluate the progress. Look at the work areas and check if there is still evidence of deficiency in skills and knowledge. Carolina, you wanted to say something? Evaluate performance after training. Very good. Evaluate performance after training. Excellent. Very good. Number four, we have ask staff members to use the checklist and evaluate the progress. Look at the work area and check if there is still evidence of deficiency in skills or knowledge. Analyze the job. Very good. It's identify personal current skill. Yeah, that's the one. And knowledge. Identify personnel's current skills and knowledge. Very good. And finally, the last one. Discuss and describe the responsibilities of the position with the employees. Write down indicators of knowledge and skills that match the position. Identify the processes changed in the description. This is? Analyze the job. Yeah, analyze. There you go. That's it. And we're done. Questions? Questions? No? Okay. All right. So that will be all. Before we finish off, I need to take attendance. Ya les he dicho anteriormente, tengan ahí rápido abiertos sus micrófonos, ya saben cuando les toca, para que no tengamos que pasarnos mucho con esto. Alejandra. Present, teacher. Cristina. Present, teacher. Annie. Present, teacher. Mari. Present. Carolina? Present. Christy? Present. Gerson? Present. Karina? Present. Linda? Present. Julia? Present. Marlene? Present. Mayra?
Mayra. Nelson. I'm sorry, Miguel, sorry. Present. Nelson. Norma. Present, teacher. Olga. Present, teacher. Present. Yes, gotcha. Present, teacher. All right. Zenaida. I'm here, teacher. Present. Excellent. Zuleima Rodriguez. Present. Okay. Stephanie. Present. Very good. Nancy. Juan Carlos. Present, teacher. Karen. Present, teacher. Zuleima. Present, teacher. And Carla. Present. Okay, very good. Okay, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Y nos veríamos mañana, okay? So take care, see you tomorrow. No vayan a faltar, chicos. Bye, teacher. Good night. Thank you. Thank you. You too.